Muy buenas a todos. Bienvenidos otra vez a esta parte de Knights and Dragons, donde vamos a... De la última vez ya había empezado con misiones amarillas. Y como siempre, me dieron un poco por el culo, pero eso era de esperar. Así que nada, vamos a empezar ya cuanto antes. Esta vez vamos a elegir nosotros de los personajes secretos, por así decirlo, que es desbloquear al terminar las misiones fáciles. Vamos al gremio de aventureros, que es donde están esos personajes. Vamos a ver el bardo, que es el que me queda por probar. Oh, muy curioso, muy curioso. Muy curioso. Bueno, vamos a probar alguna misión nueva de la que me queda. Que no sé cuántas me quedan, la verdad. Ajá, vale, me quedan una, dos, tres y cuatro normales. Vamos allá para el mapa del mercadero. Vale, mientras estamos descansando en el fuerte de Riverford, ¿conoces a un mercader que quiere venderte un mago por 300 de oro? El que dice que conduce a un gran tesoro. Dice que el tesoro es una cueva cercana a las montañas Scrut. Encontrando un precio razonable, compras el mapa y de repente vas hacia la cueva para encontrar si es cierto el tesoro. Hijo de perro. Me encanta como la gran mayoría son básicamente sprites editados. Pero bueno, mientras sirva. ¿Quién se va? Yo no me quejo, desde luego. ¡Au! Eso me ha dolido. Joder, macho, ¿cómo estás rodeando ese hijo de puta? Joder. Qué joder se lleva, desde luego, con tanta mierda. Y aún me quedan las misiones difíciles. ¡Hala! Me dan gancho, ¿eh? Menos mal de los frames de invencibilidad, que si no. Un poquito de nivel me vendría bien. Nivelico y una vida. Un largo y estrecho pasaje ese... Abre a una oscura porción de la cueva. Puedes ver brillantes cofres delante de ti. Tenía que ser un mimic, ¿cómo no?
Pero mira, la vida me sirve. Coño, ya. Shh, la mierda de los bichos de los cojones. Putos bichos. Vivimos de nuevo. Esqueletos, rocas. Está todo, ¿eh? Está todo, pero ve muy todo. Otra vez. Sí, mucha experiencia, pero lo que yo quiero es vida. Yo primero, tesoro mío, no puedes tener. Yo aplastar. Ni siquiera los ogros de Warcraft fueron inmunes a ser idiotas. Y eso que tenemos luego ogros como Cho'Gall, que son de dos cabezas encima. Pues nada, habrá que jugar con algo de cabeza. ¿Dónde va? Me hace gracia que intenta. Ah, pues sí. Hijo de puta. Hijo de puta. Pues empezamos, bien. Lo único bueno es que se graba por cada pantalla que pasamos, así que no pierdo mucho progreso. En fin, sigamos. Que sí, mucho correr. Pero lo que yo hubiera querido es que me curaran. Todo dolido, cabrón. Nope. Vale, luego al parecer es invulnerable cuando hace. Cuando hace la embestida. No sé por qué, pero vale.
¿Qué más da si al final? Al final voy a tener reclamaciones en el canal de YouTube, así que me importa muy poco. Aunque quizás no debería de arriesgarme tanto, pero... una cosa es tentar a la suerte y otra cosa es ser gilipollas. Que muchas veces las dos cosas van muy... muy relacionadas. En fin, sigamos. Parece que todo va bien, así que... nadie viendo. Jugando aquí solito. Bueno, tampoco es que haga mucho... tampoco es que haga mucho stream seguido, lo sé, pero... que también tengo un canal de YouTube que te... hace varios años y le tengo que mostrar un poco más de amor. Que es, estoy haciéndome un juego allí y quieras que no, también tengo que ocuparme de eso. Hijo de puta. Iros aquí, coño. Joder. Fatiga, que tenía fatiga, que si no. Es... a ver, ¿dónde está él? ¡El Jesse! Joder. Aquí está el bardo. Invisibilidad. El nivel 6, ¿eh? Pues mira qué bien. Pues nada, vamos a seguir. No es que sirva de mucho igualmente. La máquina siempre sabrá dónde estás. Joder, digo yo que con la... es que... sí. Es que si no me hubieran dejado tan poca vida... esto va a ser un completo círculo de... I screwed up. Creo que la he pifiado bien. Ah, oh, menos mal. Si tenía que empezar desde el principio me moría. En serio me moría. Prefiero tratar de hacerme esto que empezar desde el principio. Joder.
Hay tanta peña aquí, coño, que no puedo hacer nada. Vale, creo que el bardo no va a ser de mucha ayuda. Vale, el bardo no... El bardo no creo que lo vaya a usar mucho más. ¡Au! No sé ni cómo lo he hecho, pero vale. Vale, creo que es eso. Joder, estoy hasta las putas narices. Ya me he perdido con los intentos que tengo. Joder, en serio. Coño, ya. Hay demasiada peña para aquí, para mi gusto. Ya. Ah, coño. Ya estoy cerca, coño. Oh, por fin. Hijo de puta, a 4 me ha dejado. Hijo de la grandísima. No sabes cómo la banda de monstruos se había sobre el tesoro, pero lo derrota. Y esto todo yo ahora. Sales de la cueva algunos. Pensando en darle una visita al mercader. Quizás tu mapa no era una única pieza después de todo. Por supuesto. Aquí nos han timado. Vale, ya que he terminado eso, vamos a ir al Festival del Rey.
Llegas a la ciudad de Stalinford, en el camino del duque. La ciudad está vibrante y ocupada para Tomorrow, que es el primer día del Festival del Rey, en honor de un héroe del pasado distante, el rey Halaf. Llegas tarde llegas a una taberna para descansar. Justo antes del amanecer te despiertas con el sonido de gritos en las calles. Bajas rápidamente abajo y encuentras que la taberna está en llamas. ¿Cómo no? Lo que quiere decir... monstruos atacando, ¿cómo no? Joder, que desde luego esto... este multi-hit... es canela fina. Es canelita fina. Los ciudadanos y los viajantes están por todas partes, algunos llorando en pánico o de miedo. Ves que el pequeño templo de la ciudad está en llamas. Es que no puede haber ningún sitio donde se esté tranquilo. Al parecer no. Es así como difícil que... es difícil que haya paz en los sitios. Cada vez tengo más seguro que eso solamente lo testearon para 4 jugadores, no 1. Por lo menos ya están fuera. LOL para atrás. A ver, tú, Paco, ¿no? Oh, cierto. Por cada 25.000 puntos tienes una vida. Hubiera podido venir bien antes, pero bueno. Malditos orcos nos han invadido, han quemado nuestras casas, incluso el templo. Espero que ardan en los 9 infiernos por esto. Aralik, nuestro monje local, no se encuentra en ninguna parte. Me temo lo peor. Tienen que haberlo secuestrado. ¡Qué tragedia! Esos malditos orcos tienen que ser encontrados y asesinados. O volverán para saquearnos y matarnos de nuevo.
Tienes que ayudarnos, por favor. Si tú quieres seguir a los Zocos, puedo ayudarte. Puedo localizarlos por ti. Puedo enseñarte dónde encontrar, cómo encontrarlos. Deben pagar por ellos. Por esto, perdón. ¿Sigues al hombre viejo? Lentamente mientras que traza la trayectoria de que puedes ver un rastro de sangre en la hierba aquí, un trozo de material de pelo ahí, alguna marca de pies pesados, huellas pesadas en el pero tras unas horas el hombre viejo se detiene y apunta a algunas cuevas a 2 millas a la distancia. Pues nada, ahí dirígete a esas cuevas, ahí es donde están esos malditos orcos. Me hubiera gustado ir contigo, pero un hombre viejo como yo solo te ralentizaría. Pues sí. Hombre, por lo menos ya me estoy curando. Ya. Vale, no sé lo que yo quería. Porque no puedes curar. Porque no te puedes curar a ti mismo, es el nivel 10. Piso, Tom. Joder, con la roca, pero si estamos en abierto. Joder, con la puta roca. Tienen que tener catapultas, ¿no? ¿Qué hace un minotauro? Prefiero no preguntar. Prefiero no preguntar, porque solo me daría más preguntas que respuestas. De puta. Trágate eso.
Vamos a seguir. Más rocas. Joder, ya. Pues sí que voy a perder la vida pronto, ¿eh? Niño, ya un poco de educación, ¿no? Ay, menos mal. Curación. Como no trampas. O sea, bueno, no normal en estos casos, tenía que poner trampas. Por lo menos las trampas nos afectan a todos, no. Hostia. Bueno, mientras no sea un dragón que te puede asesinar de un golpe. Cago en la puta hostia. Hostia. Anda, que el monje es un traidor, ¿eh? El hermano, ¿eh? El hermano de un jefe que maté en el monte del pico gris. Dos jefes encima. Me va a venir muy bien que tenga aquí. Que tenga. Me va a venir muy bien tener la otra vida. Thank you.
El cuadro con las bestias, con la bestia, ves. Que se divide. Adiós, monje. Y adiós, la bestia. Uf. A lo menos esta vez lo ha hecho rápido. Vale. Me quedan dos. Creo que ya va a terminar. No, tres. Pero joder, me está entrando un sueño. No, uf. Cuatro me queda. Cinco, seis. Bueno, voy a hacerme un par más. Especular. Bueno, por lo menos ahora mismo. Algo me dice que tendría que haber. Que tendría que haber ido a cambiar el personaje para curarme entero. Básicamente te están diciendo que como la blies te van a caer una buena. Espérate, ¿cómo no hemos cambiado de pantalla? Ah, vale. Como he entrado ya. Bueno, aunque tengo la misión, digo la vida. Pero si algo he aprendido es no confiarse. Qué afición no trabaja, tío. Lástima, no, la paz no va a durar, así que... LOL. Ahora te están explicando que una mujer ha sido asesinada por... la sociedad del velo, creo. Está diciendo que las mujeres eran sangre noble. Y dice que habla por el orden del duque Stefan Caramelos III. Y diciéndote que sospechan de la familia Radu. Espero que no tienen pruebas. Así que nada, pues... hora de ir a dar espadazos. ¡Pum! Joder. Que recibe un poco de daño, pero no sé, joder. Au. Joder. Pues empezamos bien, ¿eh?
Vale, este se está volviendo cada vez más ridículo. Y ahora, ahora. Hombre, un poco de fruta. Platanicos. Hostia, madre mía. Pero cuántos lobos tienen, coño. Quiero joyas, quiero salud, no joyas. Ya sabes cómo van a ser las cosas. Hombre, ya era hora. De la que me libro. Aparentemente la otra preservación no significa mucho para ellos, ¿eh? Qué trampa tienen los jodidos, ¿eh? Joder, puta. ¿Cómo no? Se mató con la trampa. Mejor. Menudo inútil. Suerte que le pueda dar por detrás.
Pues nada, no quieres que coja el tesoro. Joder, macho, eso no es full HP. Es para tener full vida. Merece la pena arriesgarse. Me ha resido la pena. Mira, este es Garibaldi, de Knights of the Ring. Parece que estuviéramos jugando tenis. Hijo de puta ya. Joder, que le quedan ahí menos, hijo de puta. Hala, fuera. El maestro asesino, fuera. Ya estamos empezando con las azules, que son las difíciles. Pero no. Como sé, yo creo que ya está entrando algo de sueño ya. Joder. Yo creo que lo voy a dejar por aquí ahora. ¿Ah? Estoy viendo que hay gente. Que hay bastante gente conectada, pero... sorprender de ver tanta gente conectada viendo esto. No voy a viajar. Pero no sé yo. Hay mucho pot suelto por aquí. Hay muchos bots sueltos por aquí ya en el canal de Nekodani. Han empezado a hacer spam de seguimiento y no vea. Lo cual eres una gilipollez. Pero bueno. ¿Cuál es el punto de enviar bots a gente que
que no tiene ni nada menos. Bueno, creo que va a ser más. Ahí está, las ruinas de Krakatos. Contándote de que varia, que hace años Krakatos era una ciudad pacífica, típico, vivir bien felices, y luego que un dragón rojo apareció en el castillo y la lió parda. Y ahora solamente las ruinas y los rumores quedan de un tesoro que todavía puede estar allí, como siempre, los tesoros para mí. Para los aventureros, lárgate. No somos muy bien recibidos, al parecer. Fuera. Y nada, ¿qué pasa? Muere. Lo siento, pero no. Hijo de puta. Que no, en todo caso me la quita. Sería yo el que me curara. Hostia, que se tengo. ¿Aún estáis ahí? Sí, estoy ahí. Puto Mimic. Hostia, la roca. Roquitas de mierda. ¿Qué me ves? Sí, ya. Cada vez que dicen eso, al final sobrevive. Tengo donde quería.
Hostia, pues sí que se lleva golpe. Hostia puta, ¿por qué tuve que caer? La puta rota. Qué puto sueño tengo. Más trampas, cómo no. RPS. Lo que yo creo que tengo que estar sacando más cerca. Digo yo que tendría que estar algo cerca del jefe. Hidra. Joder. Dos cabezas menos. La perca. Joder. Las cabezas reales son un poco coñazo. Au. Por lo menos te dan objetos curativos cuando te lo cargan. O sea, 5 de vida. 5 de vida se agradece por lo menos. Esto va a tardar un buen rato, coño. Thank you.
Aún estoy, coño. Adiós a la vida extra. Es que no sé si reduzco la... si reduzco vida por cada cabeza cortada o... que siguen apareciendo cabezas. Wow. Sé que las hidras tienen una cabeza que es la... que es inmortal. Pero es difícil verlo, que ya he cortado por lo menos como... como 15 ya. Joder, por fin. Costado, pero ya me he cargado la principal. Uf. Au. Vale, están ya empezando a ser ya de azul, pero todavía no. En todo caso, ya las dejaré para lo siguiente. Así que, pues nada, por lo poco que lo han visto, pues muchas gracias por estar allí y ya lo veremos en la siguiente. Hasta luego.